un vidrio que tenía una rejilla por medio. A ver si encontramos un pedacito. Yo creo que a lo mejor ahora debe existir algo más moderno, pero en ese tiempo ya esto era moderno. Todo esto entonces, en toda claraboya, estaban estos vidrios, digamos, hacia abajo. Tenía una rejilla de fierro, como que estaba prensado, para darle mayor durabilidad. Y en ese tiempo, todo material importado. Estas firmas fueron holandesas las que hicieron toda esta edificación. Pabellón central corrían grúas que eran capaces de levantar una locomotora a vapor completa. Eran grúas de 150, 160 toneladas y corrían a través de todo el pabellón central, una por cada costado. De tal manera, digamos, que la locomotora, en principio, cuando llegaba a reparación, empezaba por el lado izquierdo mío a desarmarse, o sea, por este lado, perdón. Se desarmaba y por el otro lado se armaba. Y por aquí salía la locomotora totalmente reparada para servir al servicio. Aquí perfectamente esto podría ser convertido en una universidad técnica de que prepare a la gente para el futuro. Ya la modernidad nos viene encima, los drones, los robots y todo lo demás. Si no tenemos gente preparada para reparar o para construir esto, no vamos a hacer nada. Desde este lugar se secuestraron a los obreros y se sacaron uno por uno de cada taller. Se han hecho bastantes actividades en memoria de aquellos ferroviarios que entregaron su vida laboral en este lugar y también entregaron su vida por muchos de sus compañeros.